Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Paso a paso llegó a nuestra ciudad desde el norte. Y en un año bisagra, para el sabalero, pisó el cementerio de los elefantes para sumarse a la conquista de la gloria. Esto es fútbol de mesa. Qué bien. ¿De dónde lo sacaron este? Pipox. Me hizo calentar, pelá. Un crack para jugar al... Es bueno. En algún momento va a tener que venir a comer acá con nosotros. Cansado de ganar. Jugando abajo. Sí. Como el que viene hoy. Un muchacho que viene del norte de la provincia, que viene a cumplir sus sueños de futbolista. Era grandes promesas de la cantera de Colón. Ya debutó, ya ha demostrado sus condiciones. Y está con nosotros. Defensor, 22 años. En el 2019 llegó a Colón de Reconquista con su sueño tremendo de llegar a Primera División. Lo consiguió y hoy nos visita a Fútbol de Mesa el señor Gian Nardelli. Aquí está con nosotros. Bienvenido, Gian. Adelante, pibe. Qué jugador, por favor. ¡Ídolo! ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás, monstruo? ¿Cómo estás vos? Sentite como en casa, Gian, ¿eh? Gian, ¿cómo te decimos? Como quieras. Gian. Va mejor, sí. ¿Algún sobrenombre para empezar a transmitir, a tirar en los relatos? Nardi. Por mi apellido, Nardi. Sí, nada más que eso. Ya le van a encontrar alguno. Sí. Seguramente. Algo por el lado del green. Qué camada de centrales en Colón, sí. Con Conti, con Garcés, ahora viene Nardelli, Arcando viene más atrás también. Importante que Colón tengan en el semillero delanteros y también defensores. Hay un mix de cada cosa. Hay gente rica ahí abajo que va surgiendo. Y además también, y que te van ayudando también algunos de los más experimentados, siempre te tiran un centro ahí, ¿no? Imagino, sí, Wolves, obviamente. Rafa del Chelo Vegado. Tiene que haber esa química ahí. Sí, trato siempre de apoyarme en ello y escuchar por ahí las correcciones o los comentarios que hacen para que yo siga aprendiendo. Así que en ese sentido... muy conforme con eso. Gian, ¿cómo se da tu llegada a Colón? ¿Cómo te apuntan? ¿Cómo te comentan de la situación que estaba la chance de Colón? Fue hace muy poco ya que llegaste al club. Me imagino que te busca un grande de la provincia. ¿Te ilusionó? ¿Cómo fue el momento? Sí, bueno, la verdad que yo llego con 19 años, una edad bastante grande. Y bueno, parecía que por ahí eran mis últimas fichas. Pero ya apareció Colón con esa oportunidad. Así que lo tomé muy contento. Sabía que era mi última chance, por así decirlo, y tenía que aprovecharla al máximo. Sí, increíble, ¿no? A los 19 años ya medio grande, cómo cambia todo, ¿no? Cambia el fútbol. Y cambia el fútbol, sí. Y él además, que vos de los 5 años que está en Reconquista, en Platense por venir. Sí, desde los 5 años hasta que vine acá en 2019, estuve siempre ahí en Platense. Que le mandamos un saludo a toda la gente de Reconquista, que mira Fútbol de Mesa. Grandes jugadores en la Reconquista. Sí. El Bati. Sí. Bueno, Delgado no es. Tipos duros, recios, fuertes. Mancuello. Sí, el Fede Mancuello, Juan Forlín. Ajá, mirá, Juan Forlín. Bueno, a ver, yo quería preguntarte, lógicamente, tu debut hace poco. Fue un debut, me imagino, muy esperado, con mucha ansiedad. El tema del VAR, que es para charlarlo, porque dos cosas te quiero decir. En los libros de acá a 20 años, cuando se hable de ese tema, cuando pongamos el VAR por primera vez, vas a aparecer vos en escena. Eso puede ser. Ahora te reís. Sí. Pero en su momento, medio que lo habrás padecido ahí en el medio del partido, porque además también una mala suerte. Y la otra, y me contestás las dos, me parece para destacar y muy inteligente por parte de toda la barriada sabalera, que a la primera de cambio, después del penal, cuando la tocaste y te la llevaste con la zurda, la gente empezó a bajar los aplausos como en dándote un poco de aliento, ¿no? Es así, lo sentiste así. Sí, bueno, la idea no era quedar de esa manera en la historia, pero bueno, pasó. Ahora sí me puedo reír. Claro. En ese momento fue una jugada rara. Me juzgan el contacto y no la intención, pero bueno, son la decisión que tomó el árbitro. Como dije en alguna nota, no me explicó bien la situación, pero bueno. Y después, con respecto a la gente, la verdad, increíble. Después de esa jugada, la verdad que me dio un apoyo enorme y eso me ayudó a sentirme más suelto después de eso. Eso es bueno, la verdad que, como dice Esteban, para destacar. La gente
apoyando también al chico del club. Pero porque aparte le conviene a la gente que los pibes que juegan y si tienen alguna situación de esta característica se sientan confiados. Después, bueno, depende de vos. El otro día charlamos con algún otro pibe también que están dando sus primeros pasos y que tienen psicólogos en los planteles. ¿En Colón hay psicólogos? Sí, bueno, ahí parece que ahora están por sumar eso. A sumar a... Sí. Bien, perfecto. Es importante eso. Y vos llegaste a Colón en una parte importante de la historia, con una final de Sudamericana en 2019, con la posibilidad de jugar Copa Libertadores, con un torneo local, la estrella de Colón que se consiguió en junio del año pasado. Me imagino que todo eso te ilusiona también, ¿no? Que el club se vaya como agrandando en ciertos sentidos, que vaya potenciando juveniles, porque la posibilidad de jugar tres competencias te da la chance de que varios juveniles tengan rodaje y continuidad. Sí, claramente. Bueno, desde que llegué ya Colón jugó tres finales. No es poca cosa, es muy rico para la historia del club, así que... ¡Tremendo! Y bueno, ahora, como decís vos, lo de la triple competencia y suma las posibilidades para los chicos como yo. ¿Y en qué pensás? ¿Qué te imaginás? Porque vos lo ves, lo tenés cerca, ¿no? Lo que dijiste, tres finales, la viviste prácticamente con la preparación del plantel para competir. ¿Qué te imaginás? ¿Qué te gustaría llegar con la camiseta de Colón? Y obviamente, primero que nada, afianzarme y después... poder jugar una final con Colón, que es mi primer club profesional, la verdad sería algo único. Y se vive también muy intensamente el tema de los clásicos en Santa Fe. Ya por lo menos en Liga, en Reserva de Liga, en Reserva de AFA, y en Primera se vive con una intensidad y vos ya fuiste mamando todo eso también. Sí, bueno, desde que llegué me lo hicieron saber. Los clásicos se ganan y se vive con una intensidad bárbara, ya sea Primera de Liga, Reserva. La verdad que muy bueno el ambiente que se vive igual. Ya le estamos disfrutando un poco también tener la posibilidad de comer algo. El tema del morfi y la comida te cuidas bastante. Sí. Sí, agua, trato de cuidarme lo más posible. Estamos pisando la 1 de la mañana y tomando agua. Tomando agua. Nosotros tampoco. Oh, pará, mírame. No estamos tan mal nosotros, ¿no? Estamos tomando un poquito de jugo. ¿Cuánto te cuidás? ¿Cuánto te cuidas? Yo le pregunté a Jam. ¿Con 4 o con 5 atrás, Jam? ¿O de las dos formas? Con todo el colectivo entero. No, la verdad que me siento cómodo de las dos formas porque con Eduardo Domínguez también he trabajado este formato, así que me siento cómodo de las dos formas y es lo que disponga el técnico. También has jugado lateral, digo, para tenerte en cuenta en otra posición. Sí, bueno, soy derecho y también manejo los dos perfiles y el año pasado en reserva me tocó hacerlo algunos partidos de lateral por izquierda. Claro, yo notaba mucho en la cancha de manejar muy bien la zurda, que no es tan fácil para un central o un lateral. Digo, si sos derecho y te pongan a jugar de lateral por izquierda, eso habla bien de vos y en consecuencia vas a tener más posibilidad de jugar, ¿no? Sí, claro. Una alternativa más al técnico. Sí, obviamente, es obvio que es un arma más para mí y por ahí si el técnico necesita otra posición, tener en cuenta que uno usa bien los dos perfiles siempre es un plus. ¿Tenés referentes por ahí en la posición? Un jugador que vos digas, le imito el juego aéreo, la forma de salir, sigo sus pasos, veo cómo se desempeña. Y en el fútbol europeo, Sergio Ram. Me gusta mucho su forma de poquito juego. Poquito ganador el maestro. Y su temperamento por sobre todo. ¿Sí? Su personalidad, sí, miro mucho eso. Vos en la cancha, porque por ahí son los primeros pasos que vas dando, que uno lo empieza a ver, ¿no? Digo, ni que hablar el hincha también, pero digo, sos un tipo hablador, más bien tranquilo, callado, sos de dirigir, de ser un capanga ahí abajo, o más muy tranquilo, haciendo lo tuyo. No, sí, la verdad que me tocó ser capitán siempre en la división inferior allá en Platense y bueno, siempre forjé así mi personalidad, siendo capitán, llevadero de grupo, por así decirlo. Referente. Sí, me gusta mucho hablar, ordenar. Te convertís en la posición te lo obliga un poco también. Y sí, también, obviamente, pero la otra vez, por más que haya sido mi primer partido, trataba de ordenar lo más posible y ayudar a los compañeros. ¿Y cómo es tu vínculo por ahí con los jugadores de experiencia? Con Pablo Bols, con Facundo García, que se está acoplando también, con Rafael Delgado. Y bueno, tengo un buen vínculo, siempre escucho y también me gusta que me escuchen si doy alguna indicación o algo, porque es para el bien de todos, obviamente. Así que en ese de vuelta ellos también lo toman bien y esto está bueno. Nosotros también tenemos un plus, que es el entretiempo. ¿Qué te parece? Va a salir, y estuvimos visitando un club aquí de Santa Fe y ya le iba a toda la gente que en www.fdm.com.ar pueden entrar a la parte donde dice entretiempo, haces clic. Y si tenés para donar algo, cualquier cosa, indumentaria, pelota, botines, lo que quieras, podés hacerlo directamente en la planilla y nos mandás la solicitud y te vamos a responder. Y vamos al entretiempo y después seguimos con este crack que vino acá a visitarnos la mesa. Mi nombre...
nombre es Alberto Carón, soy presidente del Club Atlético de Alfredo II. Bueno, a través de ideas de amigos, logramos el objetivo de comenzar a fundar un club, a crear un club. Nos dedicamos exclusivamente a todo lo que es la parte futbolística, a todo lo que es fútbol. Es un trabajo que no siempre va, es lo que nos gusta, lo hacemos a honores, como siempre le digo yo, en diferentes medios. Somos trabajadores sociales sin título, pero con ganas de trabajar y de que los chicos tengan un lugar como para poder venir, distraerse y hacer lo que les gusta. Agradecerle a ustedes, a Fútbol de Mesa, a todos los chicos que participan del programa, por la donación, que para nosotros es importantísimo, de los dos juegos de pechera y bueno, los dos tachos de basura, de que son todas cosas que suman. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, gracias a todos por recibirnos y bueno, vamos a seguir con este proyecto colaborativo durante todo el año en FDM. Es un verdadero espectáculo, ¿no? Sí. Cómo nos reciben en cada una de las instituciones de la ciudad de Santa Fe y localidades, lógicamente, cercanas a la capital de la provincia. Bueno, seguimos charlando y hablando y conociendo de alguna manera, de alguna forma, a Gian Nardelli, a Narde, que está aquí con nosotros. Que vino, se la bancó porque vino al horario. ¿Eh? Sí, vino, sí. Puntual, bañadito, perfumado. ¿O no, Brian? ¿Vos qué decís? Entrenó, se cuidó, comió poquito. Como debe ser. Bueno, agua. Siempre se habla, ¿no? Y eso me parece que vos lo habrás escuchado mil veces, pero igualmente, como sos joven, pero lo habrás escuchado. El entrenamiento del futbolista no es solamente las 2-3 horas que entrenes en el día, sino durante toda la jornada, ¿no? Digo, el hecho de cuidarse, no fumar, el hecho de trasnochar. Lo que pasa es que es difícil también para un pibe, porque cuando tenés un poco de tiempo libre, tenés ganas de salir un poco a vivir la vida. Vivir un poquito. Y con 21, 22 años, no sé, debes tener, además del fútbol, algún gringo amigo de Reconquista que se haya venido a vivir acá, a lo mejor tenés. Sí, bueno. Alguna amiga, algo, digo. Por ahí es fundamental también, como decís, el descanso y la alimentación, más sí, allá de las 2-3 horas de entrenamiento. Pero sí, viste, uno hace una vida, tiene que hacer una vida de persona también, digamos. De ser humano. Sí, sí, obviamente. Es por conducta. Ahí uno. Sí, a vos conducta, se te complicó. En el buen sentido. No creo que haya problema. No creo que haya problema, no. No, creo, obvio. No. Dijiste recién, le respondías a Brian del tema de jugar una final. Primero afianzarte y después jugar una final y romperla toda. Digo, ¿pensás más adelante de eso, digo, pasar esa barrera y decir, qué sé yo, me vuelvo loco con irme a España, jugar en Italia, estar en Inglaterra, qué sé yo, Estados Unidos? Y a ver, el futbolista que te dice que no piensa en eso te miente, porque uno siempre lo tiene en mente a eso. Ajá. Obviamente que vive el día a día acá en Colón, pero una, por ahí cuando se acuesta en la almohada lo piensa. Lo piensa. Así que el que te dice que no es porque te miente. Te cuento que hablé con Patricia hoy. Al mediodía me contó que hubo una lesión importante en tu vida, quiero que me cuentes. Que le mandamos un saludo, que es la mamá. Mamá de Gian, que estuvimos charlando, para vos es muy importante, ella, bueno, ella también me comentaba lo que significaba vos en la vida de ella, tu crecimiento, tu desarrollo y demás, que volviste antes de la lesión, te fuiste a jugar a la pelota y te fue a buscar. ¿Cómo fue la situación? Primero contá la lesión y después el episodio, ¿cómo fue que se dio? Bueno, tuve una fractura en 2017 acá en el húmero. Uh-huh. Y me detectaron que tenía un quiste adentro del hueso, que por eso me lo debilitó y me quebré. Y bueno, y ahí tuve que ir a una biopsia para saber qué tipo de quiste era y si no era maligno o benigno. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Tuve que estar todo el 2017... Un año de reposo sin poder jugar al fútbol, pero bueno, hubo un episodio que sí, entrené una semana ahí con Platense, me acuerdo era cuarta división y bueno, y al fin de me citaron para jugar a la liga y agarré y fui. Mi mamá fue a la cancha, terminó el partido, encima de ese partido hice gol, pero no, la pasó mal, me lo contó que la pasó mal. Caminó 10 cuadras para ir a buscarte. Sí, sí, la verdad que ahora sí te puedo decir que es una locura. En el momento estaba caliente con jugar. Y la familia era más grande, ¿no? Me imagino que
cuanto a la contención, me ha contado también de tu relación con tu abuelo, que ya no está con, sí, con vos y demás, de todo el camino que te hizo fuerte también y cómo quieren a tu familia en Reconquista. Sí, bueno, la verdad que tuve una infancia dura con algunas pérdidas, pero bueno, eso me hizo muy fuerte, como vos decís. Siempre tuve la contención de mi vieja y de mis hermanos, la verdad que no tengo palabras para eso, porque con todas las cosas que me pasaron hoy tendría que estar tirado en una cama sin ganas de nada, pero pude salir adelante gracias al apoyo de ellos. Está bueno porque la gente también va conociendo la otra parte del jugador, ¿no? Digo, un poco más la cuestión íntima y contás hasta donde vos querés. ¿Cómo te recibió la ciudad? Hace 2 años y medio más o menos que estás acá. Sí. Llegás en un momento increíble, digo, porque parte del ADN sabalero está y hay que ir a esos 2 años y medio de atrás a esta fecha. Y llegás en esa fecha. ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Cómo te recibe? Digo, sos un tipo que va al supermercado y hace una compra. Sos un tipo que camina por la peatonal y hay flaco que alguno o alguien te saluda, te reconoce. ¿Qué onda con Santa Fe Capital? Sí, la verdad es que me gustó mucho la ciudad. Me gusta el movimiento así que hay de gente y... Ajá. Y como vos decís, llegué en una parte que estaba revolucionada la ciudad por lo que pasaba con Colón, que metía finales y esas cosas. Y la verdad que me gustó. Soy un tipo que por ahí me gusta salir de vez en cuando. Me gusta ir al centro a comprar algunas cosas para despejar también, obviamente. Y sí, por ahí me saludan alguna que otra foto. ¿Viste? Y yo te cambio la pregunta. Cuando volvés a Reconquista, después de 3 finales con Colón, estando en el plantel y demás, me imagino que ahí ya... Sí, ahí ya, bueno, soy un poco más conocido allá, obviamente, y está bueno, la gente te reconoce, te da su saludo, su apoyo, y eso la verdad que sirve mucho. Ahí sí es capataz, ahí es un capataz en Reconquista. Y ahí se pisa fuerte, se puede decir. Fuerte, ¿eh? Allá en Reconquista hay muchos hinchas de Colón y de Unión, ¿o predomina el hincha de Boca y River? Vos sabés que te voy a contar algo que me sorprendió. Desde que me vine a Colón, me di cuenta que hay un montón de gente de Colón allá en Reconquista. Pero mucha, sinceramente, mucho más que Unión, todo. No sé si más que Boca y River, pero me sorprendió la cantidad de gente de Colón, sí. Estando allá por ahí no le prestabas tanta atención. No, por ahí no prestaba tanta atención. Ajá. Mirá vos. A lo básico nomás, digamos, pero después me fui dando cuenta, increíble. Jean, con respecto a los técnicos que tuviste en tu carrera, ¿cuál fue ese que te dejó mucho que hoy en día decís, este técnico la verdad que fue muy importante para mí, me acuerdo siempre esto que me dijo? Y el primero. ¿El primero, eh? Sí, el primero me marcó mucho. Fue el primero que me probó de central también. Ajá. Así que yo jugaba de volante por afuera cuando era chico. Así que sí, el primero. ¿Tu primer técnico? Sí. ¿Y el nombre? Luis Retamosa. Luis Retamoso, sí. Bueno, a lo mejor también va a ver el programa. Sí, ojalá. Tranquilamente. Se levantó la provincia. Y te pregunto el día del debut, porque me imagino que pasó lo de tu vieja, pasó lo del pueblo, pasó lo de aquella ciudad, pasó lo de Santa Fe, tus compañeros, tus ex compañeros, tus ex técnicos. ¿Qué pasó por tu cabeza ese día cuando sabías que ibas a jugar y empezó ya tu entorno a saber a vivir ese momento? ¿Cómo fue la previa? Y la verdad me lo tomé muy tranquilo. El día del partido me levanté muy bien, tranquilo, sabiendo que estaba preparado, que para esto me preparé y lo tomé tranquilo. Pasa de todo por la cabeza, ¿no? Sí, pasa de todo. Recordás cada cosa, sobre todo cuando estás ahí concentrando. Te acordás cada momento que pasaste, las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Y después, bueno, en la cancha te olvidás todo y entrás y jugás. ¿Cómo debe ser? Como buen profesional que sos. Ya no sos más el pibito de Platense. Ya sos un profesional, sería jugador. Imagínate, de Reconquista a tener la posibilidad de jugar Copa Libertadores. ¿De qué estamos hablando? Te imaginás, claro. Y empezás a pensar jugadas por ahí. No tanto, porque eso más dejarlo más para los creativos, ¿no? No, sí. Soy del día anterior al partido, imaginarme jugadas, sí. Lo que puedo hacer, cómo se puede dar el partido. Sí, me meto mucho en eso. Y va a llegar en algún momento, pero ya cerraste el ojo, dijiste, o decís en tu imaginación, el primer gol cuando llegue, algún cabezazo, algún rebote que me quede dando vueltas, pensaste cómo lo festejo, no sé qué va a pasar, qué voy a hacer, también. Cómo se festeja, qué hago, porque
no es habitual para un central, pero se puede dar. Sí, fíjate que hasta en el día del debut pensé que iba a ser un gol. Siempre soy un convencido, allá de Platense en primera división me viene con muchos goles y me gusta ir a buscar, me gusta prepararme los festejos, todo. Bueno, te voy a poner de grande, Lo vivo así. Dije, bueno, le das con las dos, sos derecho, pero le das con las dos, puedes jugar de lateral, puedes jugar de central, tu puesto natural es central. Sí. Bien. Sos un ordenador, una especie de capataz ahí abajo, siendo joven, muy joven. Después, ¿qué otra cosa? ¿El juego aéreo? ¿Podemos hablar de un fuerte, que es un fuerte tuyo? ¿La velocidad, el buen timing? ¿Qué otro aspecto podés decir humildemente acá en la peña de FDM? Porque es difícil hablar de uno, yo entiendo. Sí. Lo digo, como para chamullar un rato y hablar un poco. Es difícil hablar de uno, pero sí de esas cosas que dijiste. Más por ahí va la cosa. Ser fuerte de arriba, el timing en el salto y la velocidad también mucho. La velocidad. Sí. La velocidad, se nace con velocidad, se puede mejorar, pero la velocidad es algo que uno nace, ¿no? Sí, se puede mejorar, se puede trabajarla y perfeccionarla, obviamente, pero creo que ser rápido por ahí también sale de los genes. Sí, sí, porque además es una posición donde hay que tener mucha confianza, mucha concentración constantemente, que eso también es difícil porque la defensa a veces, como decimos, paga los platos rotos en un gol, como el arquero, ¿no? Pero el tema de la concentración es muy importante. Sí, sí, sí. El año pasado en reserva fui implementando mucho eso de la concentración y la verdad que es muy importante. Muy importante en todo momento. Te distraes un rato y vas a sacar del medio. Sobre todo en primera división es así. Sí, y en Copa Libertadores ni hablar. Ni hablar. Tomás uno, la última. Sí, sí. Para, digo, en ese tiempo. Sí, te tomo unos mates con quién. ¿Con quién? Me imagino que con todos debes tener buena onda. Pero, pero frecuentá la casa de alguno, tomá los mates con alguno. Conoce el Pulga, con Lertor, Aliendro, Cachorro Gurián, los más jóvenes, Faría. Con todos tenés buena relación. El otro día charlábamos. ¿Con quién charlábamos el otro día? Con tantos pibes, los pibes más chicos. Ah, con Tronco. Con Tronco, está claro. Con todos. Sí, tengo buena relación con todos. La verdad que no tengo nada para decir de nadie porque todo el plantel conmigo, la verdad, se porta muy bien. Soy muy compañero ahí del Pulga, del Rafa, del Hértora. Y con los que más tomo mate es con el Kili Vega y con Acevedo. Son con los que más comparto mates. Ajá. Sí. Y bueno, qué mala leche lo de Kili, ¿eh? Sí. Como que está medio ahí. Sí, bueno, cayó la verdad que bastante mal para el grupo porque es una gran persona y por ahí estas lesiones son así, son injustas. Sí. Llegan en momentos que uno no espera y hay que ser fuerte de la cabeza. Y bueno, ahí el plantel la verdad que lo apoyó en todo momento. Bien. Bueno, a ver. Antes de la firmita para Narde, vamos a darle un regalito. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Lo tenemos por ahí? Sí, mirá. Vamos nomás, Gonzalito, querido. La gente de Soto, tienda Gourmet. Ajá. Sí, hay unas mermeladas. Unas cositas saludables, ricas para disfrutar. Para que se cuide. No lo cuidamos los chicos, ¿no? Ricas para disfrutar. Bien. Y esto te va a volver loco, mirá. Ahí está, mirá, una chapita del debut. El día del debut. La gente de Alta Chapa. Mirá, las mejores chapas. Impresionante. De todo, futbolera, de marca, de todo. Mirá lo que hay acá atrás. Espectacular. Mirá qué lindo. Está bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Exacto. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Para colgar ahí el recuerdo. Claro. O en la casa de Reconquista. Eso no pasa. Claro. Seguramente sí. ¿Qué vamos a hacer ahora con Gia? Vamos a meter un firmazo. Lo que hacemos habitualmente con los amigos que nos vienen a visitar, que en aquel pizarrón dejen una frase, algo que los identifique, digo, para algo futbolero. Algo futbolero, algo de la vida. Bueno, lo que contaste recién es muy interesante también. Las cosas que me han pasado, pero cosas, lo que vos quieras, una frase, ¿eh? Sí. Qué sé yo, lo que no te mata te fortalece, de esas cosas que uno por ahí saca y la firma. Esa era tuya, por ejemplo. Y nos dijo Narde que es bueno en el metegol, porque después hacemos un mete. Ahora vamos a hacer un metegol y después una Play 5 vamos a hacer. Vamos. Vamos con la firma. Dale. Mirá los centrales que seguíamos con Narde y con Brian. Yo puedo estar más volante por afuera. Cosa, vos. Bueno, voy a poner una frase que puse justo cuando subí esa foto, la del debut. Ajá. Qué jugador, que está acá con nosotros.
¡Qué espectáculo! La firma abajo. Muy bien, la firmita abajo. Meté la firma ahí. Excelente. Sin prisa, pero con alma, señores. Muy bien. Muy bien. Bien, bueno, vamos a hacer un brinde con Arde. Claro que vamos a hacer un brinde, perfecto. Que se venga el brinde. Que a poquito y tal, ahí va. Para que venga, Bueno, mayor de los seis. Gracias por haber venido, sumate la pelea. Y bueno.